Señores, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy estamos fraqueando una vueltecita. Día espectacular para grabar. No está haciendo ese sol duro. Están vendiendo el carrito. No está haciendo ese día soleado que quema todo. Está nublado. Está perfecto. Vamos a dar una vueltita por aquí por el barrio para contarles qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses, porque no he podido subir video. Entonces, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias por haberle dado clic. Y espero y les guste este video explicando la razón del por qué no he subido videos. Señores, una de las razones del por qué no he podido subir videos es porque he estado con demasiado trabajo. Primero, segundo, a principios de noviembre nos fuimos para Las Vegas de paseo con unos amigos. Fue el mejor paseo a Las Vegas que he podido tener. He ido prácticamente con esta última vez que fui 3 veces, pero esta última vez la disfruté mucho más. Porque obviamente la primera vez es todo nuevo, todo espectacular, todo brilla. Ya la segunda vez estás como recorriendo lo que te quedó faltando un poquito y tratándole de enseñar a la gente lo que usted ya conoce. Entonces, en esta oportunidad tuvimos la idea de alquilar un carro con la gente que fuimos y nos fuimos a la represa Hoover, que es muy reconocida en la película de Transformers, o por lo menos yo la conozco por esa película. Y fuimos al Valle de Fuego, una parte espectacular en mitad del desierto, que todas las montañas son rojas, por eso se llama el Valle de Fuego. Tomé algunas fotografías, no hice ninguna clase de video porque quería aprovechar esta oportunidad para hacer todo fotográfico. No quería estar preocupado que por el lente, que por el micrófono, que las baterías se acaban. Solo llevé la cámara de fotos, que como saben es una Fujifilm, y una sola batería, y créanme que me duró casi para todo el viaje. Tuve que recargarla al siguiente 2 días. Me duraba cada 2 días. Eso nunca pasa con video. En video tengo que estarla recargando por lo menos diario. Entonces fue una... Estamos por aquí recorriendo el barrio. A partir del segundo día que reconocimos, pues, o cuando ya conocimos, pues, todas esas partes espectaculares, señores, les recomiendo y les voy a prometer que voy a volver allá a hacer esos 2 videos exclusivamente sin estar con carreras, porque como teníamos el tiempo limitado, por lo que era un carro arrendado, por lo que fuimos en una temporada del año donde la verdad no recomiendo mucho ir, está haciendo mucho frío y el atardecer se hace muy temprano, entonces los días son muy cortos. Entonces no me va, me gustaría, o voy a planear una ida a Las Vegas para hacer esos 2 videos, pero sin correr. Acabándose este paseo, se acabó el 15, el 16 llegaron mis papás desde Colombia. Pues obviamente no quería desperdiciar ni un solo tiempo de estar con ellos por hacer videos, editar y todo eso, entonces me dediqué 100% con ellos. Ellos estuvieron 15 días. Hacía más o menos 7 años yo no veía a mi papá, más o menos 4 5 años más o menos yo no veía a mi mamá. Entonces fue una experiencia muy bonita. Como dicen todo el mundo en los videos, se recarga unos días amor de familia, pero bueno, se estuvieron 15 días. De los 15 días estuvimos andando lo que se dice por aquí, Tampa y Orlando, y fuimos a hacer una vuelta. Lo que era aquí donde yo vivo, San Pete, estuvimos recorriendo la Seca y la Meca. Entonces, ese es uno de los problemas del por qué no he montado video. Después de eso, después de haber tenido vacaciones, después de haber aprovechado unos días con mi papá, pues me tocaba responder por todas las horas de trabajo que no pude hacer por estar paseando y por estar con mis papás. Entonces nos fuimos a trabajar, empecé a trabajar 12 y 13 horas diarias para recompensar todas las horas perdidas, o mejor dicho, aprovechadas en vacaciones. Y estamos en la temporada de Navidad,
Entonces, Navidad sin dinero, triste Navidad. Entonces, estamos trabajando duro. Salí a hacer este corto video explicándoles todo. Y espero y me entiendan. Les sigo contando más adelante qué fue lo que pasó o qué es lo que ha seguido pasando en estos dos meses. Señores, me gusta mucho este deporte, se llama como pickleball, algo así. Para explicarles un poquito, es como un tenis en una cancha más pequeña, con una pelota de plástico que no va tan rápido como las de caucho y unas raquetas como de madera, creo. Me gusta mucho porque tiene un cierto exigencia física, no mucha, porque ya el cuerpo, pues cuando uno está llegando a los 40, ya se pone como más tiesito. Entonces me está gustando mucho, veo mucha gente adulta practicándolo, quiere decir que para el reumatismo está bueno. Entonces me gustaría mucho practicarlo. Lo único que no me gusta es que necesito dos personas, mejor dicho, necesita de dos personas para practicarlo. En cambio, la bicicleta, usted solo practica el deporte. Ahora para Navidad estoy pidiendo dos cosas que probablemente van a salir en un posible video más adelante y les contaré de qué se trata. Entonces les sigo contando qué más me ha pasado en estos dos meses. Señores, una de las novedades que estuve en noviembre fue que pude comprar mi iPhone 14 Pro Max. Cada vez le ponen más nombres a los teléfonos, pero bueno, es una actualización que ya era más que necesaria. Duré 5 años con el otro teléfono, era el iPhone 8. Fue un cambio de tecnología demasiado dura, las cámaras se ven demasiado bien, la pantalla tiene unas luces pues espectaculares comparadas con el del iPhone 8. Entonces duré un día más o menos tratando de acomodarme con todo lo que es se desactiva, se activa, porque ya todo es facial. Antes lo usaba con la huella. Fue una actualización que ya lo necesitaba. Además, le compré el case de Small Rig para hacer todo lo que es videos. Se los voy a mostrar por aquí. Primero que todo, el unboxing. Ahora, después del unboxing, la carcasa con la que la carcasa que compré para hacer todo lo que es videoblogs. Ahora me voy a encargar de que la otra cámara es solo exclusivamente para fotos, y con el celular voy a hacer todo lo que son videos, videoblogs. ¿Por qué? Porque se me hace una forma fácil de almacenar, cargar el teléfono, no tengo que andar con 1000 baterías, y aparte, para pasar todos los videos a la computadora, como yo tengo una Mac Mini, es demasiado fácil por el iDrop. Entonces, espero y les haya gustado este video, pero esa fue las razones. Espero y les guste. Muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí en un parque que no recuerdo el nombre, pero es espectacular. Tiene mucha variedad en aves, hay pelícanos, hay patos, hay gansos, hay un animal que me gusta mucho que vuela, nada y camina. No sé cómo se llama, si alguien tiene idea, por favor póngalo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor dejen un comentario. Si tienen alguna pregunta, aquí también la pueden dejar. Entonces, no siendo más, hasta aquí el video de hoy. Les pido que tengan una buena Navidad.
disfruten mucho esa Navidad. Señores, hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado. Es mi explicación pidiéndoles disculpas del por qué no había subido videos en los últimos 2 meses. Estamos dispuestos a trabajar, pero también tienen que entender que yo no vivo de esto y que tengo vida normal como ustedes, y solo en el tiempo libre es que puedo hacer estos videos. Entonces, hasta luego, felices Navidades. Creo que voy a hacer un video más antes de que se acabe el año. Y por supuesto, dele suscribir, comente, rótelo, por favor, gracias. Al final de este video voy a poner una de las fotos o de las fotos que he tomado cuando me he dedicado 100% a tomar fotos. Espero y les guste. Voy a poner una música que relaja. Tómelo como si tuvo un día pesado, vea las fotos, se relaja con la música y suerte. Ahora sí, bye bye.